Muy buenos días, El Salvador, miércoles 8 de mayo. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Si está entre El Paz y el Huascorán o está fuera de nuestras fronteras, bienvenido a su espacio de encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de miércoles ya me acompaña en el estudio el historiador, el doctor Gregorio López Bernal, me acompaña. Vamos a hablar un poco sobre la conmemoración de los 80 años de la huelga de brazos caídos. Aquellos que no han escuchado sobre esto o aquellos que no se acuerdan muy bien sobre la huelga de brazos caídos, fue ese acontecimiento que al final derrocó al dictador Maximiliano Hernández Martínez en mayo de 1944, después que los estudiantes de la Universidad de El Salvador fueron los primeros que comenzaron a hacer protestas. El país se fue uniendo a esta protesta, se hizo tan general, se hizo tan fuerte. Los Estados Unidos también dieron su opinión sobre eso y al final el general Maximiliano Hernández Martínez, llamado como uno de los dictadores del país, tuvo que dimitir y salió del país. Fue asesinado luego en Honduras. De todas esas cosas vamos a platicar ahora con el historiador, nuestro buen amigo, maestro, catedrático de la Universidad del Salvador, el doctor Gregorio López Bernal. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hola Julio, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien, por suerte. Perfecto. Vamos a hablar de esta parte de la historia tan interesante, ¿verdad? De acuerdo. Que muchos, pues a veces, apenas conocemos de lo que pasó. Gracias por estar con nosotros, doctor Gregorio López Bernal. También vamos a aprovechar para revisar las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío Frío y Asociados. Ahí están las portadas de los periódicos en esta mañana por cortesía de Frío y Frío Asociados. El Salvador retrocede 18 puntos en libertad de prensa, dice Reporteros Sin Fronteras. Lo ha dicho así, tan tajantemente. El Salvador retrocede 18 puntos en libertad de prensa. Una imagen de la remodelación del Palacio Nacional. Ha sido cuestionada esta remodelación. Algunos pisos que son antiguos, que por supuesto todas las cosas que son antiguas tienen un gran valor, son patrimonio cultural, pero se han arrancado y se han ido a tirar al río Las Cañas, según información de medios digitales. Se han ido a tirar esos supuestamente ya ripio, se ha ido a tirar al río Las Cañas. Ha habido una protesta de las personas vinculadas al tema de la cultura en el país. Todo se está haciendo en el marco de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele el 1 de junio. Tiene que estar listo estos próximos días esa situación, pero están haciendo destrozos, según información que aparece en las redes sociales, sobre el patrimonio cultural del Palacio Nacional. Así es la portada, la madera del Colatino de esta mañana. Sindicatos denuncian despidos en alcaldías sin debido proceso. Igual, el tema de los despidos ya lo veníamos advirtiendo y aquí los invitados también han venido platicando ya sobre los despidos en las alcaldías. Así la madera del diario de hoy. Patrimonio cultural, espérate, volvamos al patrimonio cultural a la basura. Ahí está, mire, los restos de esos de ladrillos de piso que estaban colocados hace más de 100 años, según información, que han sido destrozados para poner un piso nuevo. Y estos han sido tirados como ripio en el río Las Cañas, según la información que se conoce. Así aparece el diario de hoy, patrimonio cultural a la basura. Así el diario de hoy de esta mañana. El Mundo, migración irregular salvadoreña bajó 14% en primer trimestre. Vamos a ver esta noticia de dónde sale. 12.436 salvadoreños retenidos. Vamos a ver de dónde viene esta información, porque según otras cifras no para la migración. Así las cosas para El Mundo esta mañana. Y el periódico de Casa Presidencial no habla de temas de país, habla de otros temas que no tienen nada que ver con El Salvador. Bernardo Arévalo, Ministerio Público es un obstáculo, el presidente de Guatemala. Bueno, no tiene nada que ver con el país, pero así
ya han estado hablando de Petro, de otros países, pero nada de temas nacionales toca el periódico del presidente Bukele. Fue un poquito fuera de lo que está pasando en nuestro querido El Salvador. Así, las portadas de los periódicos, también tenemos el Independiente, ahí está la portada del Independiente de esta semana, incultos, daños irreversibles en el Palacio Nacional. Mira, esa es una fotografía de un ladrillo de piso de los que han sido quitados en el Palacio Nacional. Según información, datan de más de 100 años y pues ahí la frase ha perdido parte de sus valores culturales el país. Así, el Independiente de esta mañana, de esta semana, el Independiente es un semanario. Así las cosas para los medios de comunicación escritos de nuestro país. El doctor Gregorio López Bernal me acompaña esta mañana para hablar un poquito sobre la huelga de brazos caídos que sucedió hace 80 años, pero yo quiero aprovechar, doctor, ¿de qué se trata esto? Se toca el Palacio Nacional. El Palacio Nacional que estuvo después de la guerra como cerrado, bastante, digamos, se manejó con mucho hermetismo, se cuidó la parte, no podía entrar nadie, recuerdo yo. Hoy es un escenario donde uno puede entrar, ver el Palacio Nacional, pero hoy está pasando esto. Ante la toma de posesión del presidente Bukele, se anuncia una reparación, algunas reparaciones al Palacio Nacional, se aduce que tenía partes malas, que los del mismo de siempre dejaron dañadas algunas partes y que medio las repararon, pero ahora se ha arrancado pisos completos, según información que ha circulado en medios de comunicación, pero se está trastocando el patrimonio cultural, doctor. Vea, el Palacio Nacional es un edificio de los pocos antiguos históricos que se conserva en el centro de San Salvador. Fue construido a inicios del siglo XX, inaugurado en 1910. Durante mucho tiempo fue la sede de los tres órganos de gobierno. Es decir, es un edificio que tiene un valor histórico inmenso. No solamente por su arquitectura, que es una belleza, sino también porque ha sido el lugar donde donde se ha realizado una cantidad de eventos y es un bien cultural protegido. Así es, así se ha definido. Sí, incluso un bien, registrado bien cultural ante la UNESCO. Se tiene un sello, hay un sello azul, que eso significa que incluso en un caso de conflicto armado, ese edificio tiene que respetarse. Ha sido restaurado varias veces. La última restauración más seria se hizo en el 94, cuando estaba el extinto Concultura. Fue un trabajo realmente loable lo que se hizo entonces, o sea, una intervención, pero con bisturí muy, muy minuciosa. En el 94. En el 94, con gente experta realmente en el tema de restauración. Y lastimosamente, hoy sin razones justificadas, la verdad, se está haciendo esa intervención totalmente fuera de los parámetros técnicos que ameritan. Y bueno, las imágenes son más que elocuentes, ¿no? Además, muy simbólicas, eso de que las baldosas bellísimas hoy aparezcan tiradas en un basurero en el río Las Cañas, pues creo que a la gente que sabe pensar le diría mucho. Es un hecho lamentable realmente, pero bueno, a mi modo de ver, tampoco nada admirable, dado que en este país en los últimos años se hace y se deshace sin que nada ocurra. Yo diría que un gobierno que ha desmantelado el Estado de Derecho, que ha violado la Constitución, justamente, no va a tener ningún reparo en destruir un bien histórico, un bien cultural histórico, simplemente para satisfacer una necesidad eventual, porque al parecer todo se está dando en función de que ahí se quiera hacer la toma de posesión del nuevo periodo presidencial. Esto trastoca parte de la historia también. Presidente Bukele en su momento también
minimizó o otra palabra tal vez no le dio, le restó importancia al tema, por ejemplo, de los acuerdos de paz. Uh-huh. Han habido momentos en los que ha sido duro y ha culpado al pasado y el pasado quizá puesto en dos bandos en el país. Y esto también a muchas personas le ha ofendido, doctor, el hecho de darle menos importancia o restarle importancia a acontecimientos tan importantes en la historia del país que le costó mucha sangre al Salvador. Estoy hablando de acuerdos de paz, del mismo conflicto armado. Ciertamente. Esto, desde mi lógica de historiador, es entendible. Todo gobierno autoritario, populista, intenta hacer una ruptura con el pasado, porque en el pasado encontrará elementos que lo incomodan. Se pretende siempre presentar como novedoso, o sea, estamos construyendo un nuevo país. Esto es un nuevo punto en la historia, todas esas narrativas son recurrentes en este tipo de gobierno. Y entonces hay una desvalorización del pasado, de la historia. A veces se llega a una ignorancia supina, justamente porque hay una cierta debilidad en el fondo de estos gobiernos. Entonces, de repente se presentan como muy fuertes, como muy todopoderosos, pero pueden tener un piso muy débil. Y entonces ese tipo de actitudes de negación del pasado es muy frecuente, insisto, en este tipo de gobiernos. Oficialmente se está modificando la narrativa de la historia de nuestro país. Vea, hasta ese punto no se ha llegado. En todo caso, si hay un elemento débil en el entramado de este gobierno es justamente todo lo que tiene que ver con el factor cultural, pues, totalmente desapercibido. Bueno, yo no sé ni tan siquiera quién es la ministra de Cultura, o sea, tan desapercibida pasa. A veces la gente piensa que una historia oficial es un texto, algo digamos que fuera esto, y que ahí dice historia oficial de El Salvador y esto es lo que la gente tiene que saber. Eso no es así. Esas narrativas se construyen de manera más sutil, diría yo, usando diferentes medios, pero al final resulta que en el imaginario colectivo se va imponiendo una cierta idea de que eso es lo que hemos sido, esto es lo que debemos ser. En este caso, por ejemplo, hoy en día, un elemento que tiene un peso importante y además son las redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales acá se disemina cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y ahí se va justamente implantando esa idea de ruptura con el pasado, que es muy paradójica, porque en realidad cuando uno analiza más a fondo lo que está aconteciendo, se da cuenta de que hay unas prácticas recurrentes, ¿no? Muy criticables, que están ahí, que no han desaparecido. Entonces es un proceso mucho más complicado. No va a haber un texto de historia que diga la nueva historia de El Salvador. No creo que a ese punto lleguemos. Pero por otros medios sí se está implantando esa idea. Esto dice usted que se da siempre como para para mostrarse que el pasado de nuestro país, por ejemplo, que ha tenido, como yo le dije, tanta sangre y que es el respeto para la memoria de tanta gente que con su pensamiento luchó, peleó, defendió a su manera la República. ¿Esto es un retroceso, doctor? Momentáneamente sí. Ahora, el problema con esto, Julio, es que en el común de la gente nosotros tenemos una visión como muy del presente, muy inmediata. Y en ese sentido, digamos, de repente ciertos hechos se ven como que si fueran un cambio enorme, ¿no? A veces los mismos medios de comunicación contribuyen a eso. Qué sé yo, cuando se inaugura un nuevo periodo presidencial, se generan tantas expectativas, ¿no? Las promesas del candidato y todo lo que piensa hacer. Y eso hace ruido un tiempo.
luego se va diluyendo y ya a la larga entonces, ¿qué es lo que va quedando? Hay un sedimento grueso en las sociedades que es muy duro de cambiar, que no cambia tan fácilmente. Y entonces, con el correr de los años, qué sé yo, lo que en el momento se anuncia como algo totalmente disruptivo, 10 años después resulta que no lo es. Pero todo gobernante, esto hay que decirlo, todo gobernante tiene la ilusión de que él va a ser un parteaguas en la historia. Algunos lo logran, otros no. Pero incluso en el caso, como tenemos gobiernos que duran mucho, justamente hoy vamos a hablar de Hernández Martínez, 13 años de gobierno, uno piensa de Hernández Martínez 60, 70 años después, ¿qué quedó? Quedó simplemente como una figura ominosa en la historia de El Salvador, que algunos dicen hizo cosas muy buenas, pues es una opinión respetable, digamos, pero nada más. Entonces, pero insisto, esto es un punto de vista de alguien que se mueve en el mundo de la historia, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, hay que ser cautos, o sea, no tales cambios espectaculares, estrepitosos en la historia, no son tan ciertos. Estamos llegando a un nivel, quiero aprovechar su presencia, doctor, estamos llegando a un nivel también que las mismas autoridades nos están diciendo que estamos frente a la construcción de una nueva república. Es que no hay que cambiar algunas cosas, no, hay que cambiarlo todo. Hoy nos tienen entretenidos a los medios de comunicación hablando sobre reformas a la Constitución o una nueva Constitución, porque dicen hay que cambiar todo, hay que cambiarlo todo. El Estado ha funcionado así, 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 mal, todos estos, y ahora hay que hacerlo todo. Y estamos hablando, y tenemos en el escenario una nueva Constitución, que también con usted en alguna ocasión hemos abordado el tema de las constituciones que han regido el país. Estamos frente entonces, en la misma narrativa del oficialismo, a la construcción de una nueva república, doctor. Mire, Julio, esa narrativa es tan endeble, tan débil. O sea, solo el hecho de hablar de una república, que un gobierno como este hable de una nueva república, está cayendo automáticamente en una trampa. Porque un elemento central de una república, o sea, es que en una república existe un sistema democrático y hay separación de poderes. O sea, esa es la esencia de una república. Existe un ejecutivo, un legislativo y un judicial, independientes. ¿Qué nueva república podemos construir hoy en día cuando, de hace 3 años para acá, el Ejecutivo ha copado totalmente el Legislativo y el Poder Judicial? Esa es la nueva república, por favor. No puede ser. Pero claro, insisto, el problema es que esa narrativa, que es masiva, por supuesto, que se difunde, hay mucha gente que se lo cree. Momentáneamente. Por suerte, insisto, desde la historia nosotros vemos la cosa con otros tiempos y entonces esas burbujas del presente se diluyen en el tiempo, para bien y para mal, porque a veces hay cosas que no debieran diluirse y también sucede. En esta parte de la construcción de la nueva república, así como usted lo pone, doctor, se está hablando que la principal reforma a la Constitución va a andar en el tema de la posibilidad que un presidente y que el presidente actual pueda reelegirse de manera indefinida. Vea, aquí hay que reconocer una cosa. Este gobierno es muy hábil para manejar esos temas. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, en el periodo que acaba por finalizar, se comenzó a hablar del tema de la Constitución, se organizó, incluso se le delegó al vicepresidente que liderara ese proceso, hizo consultas, una reforma que prácticamente afectaba el 80% de la Constitución. ¿Y qué pasó con eso?
No pasó absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta de que ese método iba a generar mucho descontento, mucho rechazo. Además, racionalmente era totalmente indefendible, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo que te digan, vamos a reformar un artículo de la Constitución, vamos a reformar toda la Constitución, o que vamos a tener una nueva Constitución. Entonces, ¿cuál es la salida magistral, dirían ellos? Bueno, cambiar el artículo que regula la forma como se reforma la Constitución. ¿Qué es lo que ya pasó? Eso es lo que ya pasó. ¿Y qué? Tengo un buen amigo, Rafael Guido Béjar, cuando hablamos, dice, pues es que en este país no pasa nada. Bueno, pues ya pasó eso y en el país no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Exacto. ¿Por qué razón? Porque la gente no tiene conciencia de lo que la reforma de ese simple artículo implica. O sea, se reformó la semana pasada, creo, ya fue ratificado por la nueva asamblea, que en realidad es la misma asamblea del periodo anterior, y entonces de hoy en adelante se puede reformar la Constitución en el momento, en el punto que se quiera, y una semana después esta misma asamblea va a ratificar seguramente esa reforma. Y ahí no hay ruido, ahí no hay protesta. No, si la Constitución ahí está. Sí, pero ya está castrada. Entonces, es una maniobra, alguno diría políticamente inteligente, pero que puede tener consecuencias muy graves para el país. Ok. Doctor, voy a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar, por supuesto, de una persona, de un mandatario del país que es parte de la historia. Las nuevas generaciones podemos seguir hablando y van a seguir hablando de el general Maximiliano Hernández Martínez. Algunos viejitos, más viejos que nosotros, han dicho de que eso fue un ejemplo, Martínez. Y algunos todavía recuerdan y dicen, mira, no habían ladrones en este país, porque les volaban las manos a los ladrones. Y él en la seguridad hizo mucho, el general Martínez, hizo muchas cosas. Pero, ¿qué es realmente lo que la historia, como el doctor Bernal ha dicho esta mañana, qué ha dejado Martínez en el legado de la historia de nuestro país? ¿Qué le ha dejado realmente a nuestro país el aporte? ¿Qué fue el aporte del que en su momento, y hasta hoy lo reconocemos como un dictador, el general Maximiliano Hernández Martínez? ¿Qué dejó al país? Bueno, fue un momento. Fueron muchos años, 13 años en el poder del general Martínez, que al final fue derrocado por el mismo pueblo. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar hablando de esa huelga de brazos caídos que hizo caer a Maximiliano Hernández Martínez. También este espacio por cortesía de Triviajo. Triviajo es tu mejor aliado. Todos aquellos que están pensando en hacer un viaje, aquellos que tienen esa posibilidad de hacer un viajecito, ahí está, mire, Triviajo, una mejor opción. Está preparando paquetes, Triviajo. Hay un paquete de Roatán, hay un paquete para Panamá. Hay varios paquetes que tiene. Usted puede llamar con confianza a Triviajo si usted pues ha hecho sus ahorros y tiene por ahí para irse a dar un viajecito. Bueno, qué bueno, hágalo, ¿verdad? Eso es parte de la vida de cada uno, de relajarse, de conocer. Ahí está, mire, Triviajo, más que una agencia de viajes, somos tus asesores, dice. Este teléfono, 6831-6738, háblele con confianza a Rodolfo o parte de su equipo, ahí le van a contestar y le van a dejar las mejores opciones para que usted pueda viajar. Este espacio es por cortesía de Triviajo, y les recuerdo también a todos que tengo los libros, toda la colección de Equipo Maíz a su disposición. Ustedes pueden llamar Historia Universal, 4 tomos de Historia Universal, bellísimo. Usted puede llevárselo, así como muchos salvadoreños se lo han llevado para Canadá, para Estados Unidos, para Australia también. Usted puede adquirir la colección de Historia Universal de 4 tomos. También tenemos Recogiendo Cadáveres, que es la obra de Miguel Ángel Chinchilla, a quien le deseamos salud.
Ahí está recuperándose Miguelito, recogiendo cadáveres. Ahí está a su disposición. Testigos de la fe de, en El Salvador. Que aquí está, mire, todos los mártires de la Iglesia Católica están acá. Y también El Salvador, cuna del terrorismo de Estado de Mario Turcios. Aquí está a su disposición, que es lo último que ha llegado. Y a todos los que quieran venir y quieran llevarse un recuerdo, esto va a ser un recuerdo que nos va a quedar la Constitución de la República. Usted, un ejemplar de la Constitución de la República, por supuesto, puede venir por él de manera gratuita. Aquí se lo vamos a dar. Vamos a contribuir a ser parte de la cultura, de la historia de nuestro país. Le vamos a regalar, dicen, va a ser una pieza de colección dentro de poquito. Ya le falta poquito para que esta Constitución ya no esté vigente. Bueno, vamos a hacer la pausa. Ya regresamos con el doctor Gregorio López Bernal. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el segundo bloque de Encuentro con Julio Villagrán y este espacio es por cortesía de Frío Frío Asociados. Mantenimiento de aire acondicionado preventivo y correctivo. Venta y reparación de todo tipo de aire acondicionado. Escríbenos al WhatsApp 7620-5254 o comunícate al 2296-1920. Servicios en toda la República. No se van los calores, vean qué calores más fuertes en el país. Está tremendo, este calor no se va. No llueve, no llega, no cayeron tormentas, la tormenta de los Ocotes no cayó, la de la Cruz no cayó, pero tenemos mucho calor. Si usted tiene algún problema con su aire acondicionado, quiere instalar uno nuevo, hable de Frío Frío Asociados. Ahí está el teléfono, 7620-5254. El doctor Gregorio López Bernal conmigo esta mañana y le voy a leer comentarios al doctor que han llegado a montón. Vamos a ver qué dicen los comentarios esta mañana. Aquí tengo por un lado varios comentarios. Mire, tengo tantos que ya no sé por dónde voy a comenzar a leer los comentarios de todos ustedes. Buenos días, don Julio, su invitado. Temática muy importante. La que tratarán este día es importante que la población conozca el significado de lo que es una dictadura para que la historia no se vuelva a repetir, dice Tom Cruz en Ciudad Delgado. Juan Pérez, excelente miércoles para Encuentro en Resistencia. Don Julio y su invitado, los 50, y para quienes sintonizan en vivo o más tarde, quienes anhelamos un mejor futuro para todos. César Villalobos, muy buenos días, señor Villagrán, ya listo con mi cafecito. Ahí están todos, miren. Ahí vienen a tener su tacita, ¿ve? Ahí vienen a tener su tacita también. Adquiérala para que tome su cafecito con nosotros. Dice, ya listo para escuchar su lindo programa. Saludos a usted y su invitado de hoy. Saludos, don Julio y Gregorio López Bernal. La historia de la dictadura militar parece repetirse, nada más que en el tiempo de las redes sociales. Todo es reprise. Eduardo Escobar, saludos a todos. El mejor programa de El Salvador se les saluda desde Nueva York. Jacqueline Serrano, buenos días, don Julio. Siempre presente, escuchando y aprendiendo de la realidad de temas de país. Gracias por el esfuerzo de usted, todo el equipo del programa y sus invitados. Estoy desde Soyapango. Carlos Escobar, sobre la historia del país se puede afirmar que no importa lo que leamos, sino que nunca aprendemos de ella. De hecho, ¿qué estamos aprendiendo ahorita de lo que pasa? Nadie entiende la pregunta. Amanda Turcio, muy buenos días, don Julio y licenciado López. Valiosa información, adelante, valiente. Blanca Soriano, buenos días, gracias por este espacio. Hace falta en estos tiempos de ceguera colectiva y a favor de un grupo de vividores y corruptos. Luz Carvajal, el restaurar el Palacio Nacional y mejorar las partes que se le dañaron lo consideran algunos que es dañar el patrimonio. Milton Salazar, por eso estamos entre los 5 países con menos educación en el mundo, según TISA, la entidad que mide esto, y entre los 5 somos el último. Y Mix dice, el pasado le duele a muchos políticos, llámese modernos. ¿Por qué? Quizá la oligarquía criolla del Salvador no tomó en cuenta y lo marginó o lo tomamos de esa época. Mildred Vargas Cruz, la historia, uno de los temas más invisibilizados de nuestro país, nos permite conocer los eventos pasados y comparar con los cambios actuales de la sociedad. Joaquín Maza, salud desde Tasmania, Australia. Don Julio, su invitado, gracias por promover espacios como este para poner temas importantes para nuestro país. Carlos dice, en El Salvador que nació en 1848 hasta ahora 2024 solo ha existido 10 generaciones y nos tienen a un provincialismo viéndonos el ombligo. Hay imágenes del Palacio Nacional donde el piso no servía, con concreto habían llenado los hoyos. Alan César Quintana, buenos días desde Australia. Tony Ayala, saludos, licenciado Villagrán, importante revisar la ley del patrimonio cultural, decreto 500
13. Roberto Acosta, si el presi no respeta ni los patrimonios del país, ¿qué más se puede esperar de él? Norma Merlo Robles, saludos, excelente programa. Mario Rojo, El Salvador con Bukele es un verdadero desastre. ¿A dónde vamos a parar? Daisy Shakespeare, los troles repiten eso de refundar la república para que no nos asusten o cuando nos impongan la reelección indefinida. Nora Monterrosa dice, buenos días don Julio, su invitado, apoyándolo en la distancia. Somos de la diáspora y no estamos de acuerdo con Nayib Bukele, más bien nos da tristeza lo que está pasando en el país, dice Norita desde Boston, Massachusetts. Y por otro lado tenemos aquí también al chino Alejandro Miranda, salud desde Washington. Muy importante información y perspectiva desde un diferente ángulo. Gracias a todos los que se reportan. Bueno, aquí tenemos más comentarios, pero nos vamos a quedar por ahí. Una república es una forma de gobierno y organización del Estado, en lo que el poder político es ejercido por representantes del pueblo, ceñidos a un cuerpo de leyes fundamentales establecidas para todos, o sea, una constitución en el marco de la separación de los poderes públicos, donde los gobiernos son represivos, las personas prefieren mantenerse al margen del censo por si la información que provean mal empleada. Cuando los regímenes son abiertamente democráticos, los habitantes quieren participar porque estiman que luego serán beneficiados. Bueno, ahí están los comentarios. No sé si le llama la atención a alguno, doctor, o seguimos. Si quiere, sigamos. Pues. Bueno, hay una imagen que quiero ponerles que lo publica un periódico esta mañana también. Mire, hace la comparación entre lo que está pasando en el Palacio Nacional y también con la Constitución. Miren, ahí está Lecus. Bastante fuerte el comentario, lo que queda de la imagen del Ecus, una imagen vale más que mil palabras, dicen, ahí está, miren, el Palacio Nacional y la Constitución. Bueno, el doctor Gregorio López Bernal conmigo esta mañana y tenemos un video para ustedes que produjo la UCA hace un tiempo sobre el tema del general Maximiliano Hernández Martínez. Lo invitamos a ver y luego retomamos con el doctor Bernal este tema de la huelga de brazos caídos y del general Maximiliano Hernández Martínez. Veamos. Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de abril de 1935, declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. El general Maximiliano Hernández Martínez gobernó El Salvador desde el 4 de diciembre de 1931 al 9 de mayo de 1944. Llegó al poder luego de promover un golpe militar contra su compadre, el presidente Arturo Araujo. Dejó la presidencia 13 años después, mediante una huelga general llamada de brazos caídos. La huelga de brazos caídos fue un evento pacífico planificado por diversos sectores de oposición al régimen. La huelga la iniciaron los estudiantes universitarios el 28 de abril de 1944. Estos prometieron volver a las aulas hasta que la dictadura fuera derrocada. Previo a ello, el 2 de abril hubo un intento de golpe militar fallido. La mayoría de los involucrados fueron fusilados en la vía pública. Otros que sobrevivieron se fueron al exilio. El 2 de mayo paralizaron las actividades las fábricas y los ferrocarriles. El 3 de mayo cerró todo el comercio y los bancos. El 4 de mayo paralizaron actividades los empleados públicos, los hospitales, el servicio de transporte urbano y departamental. A esto se sumó el comercio informal. Hubo divulgación de hojas volantes y concentración en plazas y parques donde pedían al presidente Martínez entregar el poder. En respuesta, el general sacó el ejército y las tanquetas a las calles, pero los soldados fueron convencidos por la población de no disparar porque las acciones respondían a la falta de libertades, persecución y vigilancia estatal a los opositores al régimen. También por la anulación de las elecciones como mecanismo de acceso al poder y la reelección del general que lo mantuvo en el poder hasta 1944. Los soldados no dispararon ninguna bala.
El 7 de mayo fue asesinado el joven estadounidense José Wright a manos de un policía, hecho que conmocionó a la población y llevó a que el embajador de Estados Unidos le pidiera al general Martínez renunciar. Además, porque la dictadura militar como sistema de gobierno iba en contra de los principios democráticos y de libertades que promovía el gobierno de Estados Unidos a través de la llamada Carta del Atlántico, ampliamente difundida en El Salvador desde 1941. El 9 de mayo, mediante un discurso radial, el general Martínez anunció su retiro de la presidencia bajo el pretexto de no verse en condiciones de combatir a los niños y a las mujeres, negándose a aceptar que había perdido el respaldo de los militares, empresarios, población y del gobierno de Estados Unidos. La huelga de brazos caídos fue un hecho político histórico que le quitó poder al dictador sin usar la violencia. Entrado en años y con un alto desgaste político, el general se fue a vivir a Guatemala. En 1966, a la edad de 83 años, murió en Honduras de 17 puñaladas asestadas por su motorista, Cipriano Morales. Bueno, ahí está la historia del general Maximiliano Hernández Martínez, que terminó un 5 de mayo de 1944, cuando fue derrocado. Él dijo, bueno, me voy porque no quiero violencia, mejor me voy, y dejó. Doctor, ahí está. Yo creo que tiene bastantes elementos este video que acabamos de ver. Ciertamente. Y como este es un periodo muy largo, entonces yo creo que para aprovechar el tiempo, nos centremos en la coyuntura final. Hay que recordar que es un gobierno de 13 años. Pero él se venía reeligiendo. Se venía reeligiendo a través de diversos mecanismos, reformas a la Constitución, una nueva Constitución, etcétera, ¿no? Él hizo eso. Por supuesto. Y esta coyuntura, digamos, que se puede definir entre febrero del 44 y mayo del 44. Un periodo muy corto. El 24 de febrero del 44, una asamblea constituyente que había convocado Martínez justamente en función de su reelección, sería su cuarta reelección. Su cuarto periodo. Entonces reformó la Constitución que se había dado justamente en el 39 para permitir el nuevo periodo de Hernández Martínez. Eso es el 24. El 29 de febrero, esa misma constituyente declara a Martínez presidente para un cuarto periodo, con un detalle adicional: le había aumentado el periodo presidencial a 6 años. Para ese entonces, obviamente, había mucho descontento en contra de ese gobierno que había prolongado tanto tiempo. Y además, había un ambiente de descontento, pero también de represión muy fuerte contra los opositores. Y entonces, ya hay como las condiciones para que Hernández Martínez tenga mucho más problemas, ¿no? Tantos que el 2 de abril del 44 estalla una sublevación militar. En ese entonces se pensaba que, dado lo fuerte que era el gobierno de Hernández Martínez, lo represivo que era, pues se asumía que la única fuerza que podía derrocarlo era justamente la de los militares. Interesante, porque había llegado al poder apoyado por militares. Entonces decía, bueno, pues es que no hay manera. Ya antes habían habido intentos de golpe de Estado contra él, algunos reales, otros ficticios. Ya había fraccionamiento quizá en la Fuerza Armada. Claro, porque un gobierno que se mantiene tanto tiempo dentro del poder fatalmente necesita el apoyo de la Fuerza Armada, y no es por manera, ¿no? Pero esos apoyos también tienen sus costos, porque entonces hay grupos de oficiales, sobre todo, que se benefician de apoyar al gobernante, pero hay otros que van quedando marginados. Entonces ahí se van generando las condiciones para que haya descontento.
Se da la sublevación militar, o sea, muy fuerte. En abril del 44. En abril del 44. Ya habían, o sea, este era fuerte, digamos, que sí, los militares. Sí, este sí fue un levantamiento como tal. Un levantamiento. Sí. Pero estuvo muy mal planificado, y además Martínez, que era un militar muy hábil, reaccionó rápido y en 2 días había controlado el fuego. Sí, sí. Capturó a mucha gente, civiles y militares, e inmediatamente los enjuició. Comenzaron los juicios. Y hubo fusilamientos. O sea, porque Martínez era un tipo drástico, ¿no? Entonces, para él, que un militar se levantara contra su gobierno era pues un acto de traición. Y fueron varios los militares fusilados, civiles incluso, otros que fueron condenados en ausencia, por supuesto que no se ejecutaron. Y entonces ahí cundió el desánimo, porque para mucha gente el levantamiento militar era la última salida, ¿no? Y fracasó estrepitosamente. Doctor, perdón, una precisión. ¿Quién era la oposición a Martínez, así políticamente hablando? Era muy diversa. Había oposición. Estaba dispersa, digamos. Dispersa y diversa, quizás darían los dos adjetivos, ¿no? Había mucha gente, por ejemplo, en la prensa, o sea, por el problema del férreo control, prácticamente una negación de la libertad de expresión. Entonces, periódicos como El Latino, la Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, que eran opositores a Hernández Martínez, sufrían a menudo los efectos de la represión, ¿no? La censura de prensa. Abogados que en un principio habían apoyado a Hernández Martínez, cuando ven la manera como él iba violando la Constitución de una manera muy descarada, pues entonces también se vuelven contra él. ¿Por qué? Porque Martínez tocó una constitución que había sido una de las más importantes del país, la de 1886, y Martínez la manoseó. La de 1886 trastocó él, sí, sí, para poder seguir reeligiendo. Entonces ahí hubo mucho descontento entre los estudiantes universitarios, porque le quitó la autonomía a la Universidad de El Salvador, y así por el estilo. ¿Se le quitó? Sí, sí. Entonces, el problema es que si era una oposición muy diversa, pero también muy dispersa. Y además, enfrentando a un gobierno muy fuerte, ¿no? Irrepresivo. Por supuesto. Cuando digo fuerte, quiero decir represivo. Entonces, en abril hay como un bajón, podríamos decir. Pero también hay gente que comienza a pensar, y entonces, ¿cómo hacemos? Y justamente hay un grupo de estudiantes en la Universidad de El Salvador que trabaja en ese sentido, que reflexiona mucho sobre cómo darle salida al problema. Y ahí es donde comienza a tomar fuerza la idea de una huelga. Pero no una huelga como la que nosotros visualizamos a posteriori, ¿no? Con marchas, protestas y toda la cosa. Que ese tipo de movilizaciones tiene la ventaja de que hace mucho ruido, es muy visible, pero tiene la desventaja de que pone a los opositores en la mira de los cuerpos represivos. Están ahí en la calle y juntos. Entonces basta una orden del jefe para actuar contra ellos. Y Martínez ya lo había hecho anteriormente. Entonces aquí la idea que se promueve es, más bien, en lugar de una huelga tradicional, es la idea de un paro cívico, que eso es como el concepto más útil para entender este proceso. Y es simplemente que la gente, sobre todo los empleados públicos, que eran como la médula del aparato de Estado, simplemente no vayan a trabajar. La verdad es que es una idea muy, muy interesante. Nace de la universidad. Sí. Ahí hay gente que después jugó un papel muy importante. ¿Cómo en la historia. Fabio Castillo, por ejemplo. El doctor Fabio Castillo, que fue rector de la universidad 2 veces, candidato presidencial en el 67. Fabio Castillo Figueroa. Figueroa, un tipo brillante.
Bertrán Galindo, que después fue un constitucionalista en los 50, famoso. Hay un grupo muy joven, por cierto, muy inteligente, periodistas, Castro Canizales, que algunos dicen que fue justamente el de la idea del paro cívico. Y entonces eso toma fuerza. Inicia como una huelga en la universidad, pero luego se va expandiendo. Una cuestión muy interesante. Hernández Martínez también ya tenía problemas con capitalistas, con empresarios que estaban descontentos con él. Y aquí hay una cuestión clave. Lograr que los empleados de gobierno, paralizar el aparato de gobierno, requería dos cosas. O que los burócratas, los empleados, estuviesen convencidos de la causa, o que tuviesen ciertas garantías de que meterse en este lío no les iba a afectar. Entonces el comité de huelga consigue que capitalistas, banqueros, comerciantes les apoyen con dinero. Y entonces la jugada genial es que alguno o alguna parte de ese dinero se entrega a los que iban a ir a la huelga. ¿Se les entrega a ellos? Sí, como una quincena, digamos. Entonces, usted se queda en su casa, no trabaja. Pero recibo dinero. Eso es interesante, sobre todo porque buena parte de esa ayuda, digamos, se orienta a los ferrocarriles. Porque en ese entonces, paralizar los ferrocarriles era paralizar la vida económica del país. Entonces vea que hay una cosa que vale la pena. Y luego está el otro punto que es importante, que como no hay acciones de calle fuertes, sino que la gente simplemente deja de ir a trabajar, los comercios simplemente cierran, porque después la cosa se expande a otros sectores, la actividad económica del país se paraliza, el aparato de gobierno se paraliza, pero no hay en la calle personas a quien los cuerpos represivos puedan reprimir. Es como de manera silenciosa, digamos. Sí, sí, por eso se dice de brazos caídos. De brazos caídos, Doctor, necesito hacer una pausa, pero mantenga la línea ahí en el dedo en el renglón, porque vamos a retomar rápidamente sobre esto. Solo quiero hacer la pausa que es necesaria. Y quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, que mire, allá va para el aeropuerto, dice, mire, don Julio, ayer renté, dice, un sedán a don Salvador Bonilla. Resulta que me vio en su programa, él vive en Toronto, Canadá. Y cuando hablamos, era del mismo lugar donde yo vivo, dice, y son conocidos. Y ahí se fueron a encontrar con el famoso Kevin Méndez. Si usted tiene necesidad de un vehículo, por supuesto, háblele al famoso Kevin Méndez y de seguro le va a rentar. Ahí está el teléfono, mire, háblele con confianza. Camionetas 4x4, pick-up, minivan, sedanes. Hay necesidades de movilizarse en el mismo país también. Bueno, aquí, gente de aquí mismo que vive acá, necesita un vehículo. Ahí está el famoso Kevin Méndez. Si usted viene de fuera, contacte al famoso Kevin Méndez y va a resolver su problema de un vehículo por un mes, por 15 días, así. Por un día no me le vaya a decir, porque por un día no es negocio. Pero ahí está el famoso a la orden, llámale con toda confianza. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último segmento de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por sus preguntas, gracias por su participación. Vamos a tomar unos minutitos para que esté interesante esta plática con el doctor Gregorio López Bernal, doctor en historia del país, que estamos aprovechando para hablar de la huelga de brazos caídos. Y les recuerdo de los libros, toda la colección de Equipo Maíz a su disposición, pero también Testigos de la Fe, Recogiendo Cadáveres, y también El Salvador, cuna del terrorismo de Estado, de Mario Turcios. Aquí está a su disposición. Y todos los que vienen a recoger su constitución, aquí está, mire, les vamos a dar una constitución para todos. Tengo varios comentarios, voy a tratar de correr porque tenemos pocos minutos. Dice, buenos días don Julio, soy uno de los 20, excelente invitado, licenciado, ¿qué culpa tiene el Palacio Nacional para destruir la historia del país? Buenos días, según la UNESCO, si el patrimonio cultural es alterado o dañado, no es restaurado originalmente, el país puede perder el escudo azul
de certificación internacional. Buenos días, la historia se repite constantemente, este gobierno lo hace lo mismo que tantos otros dictadores como Chávez, Ortega, Hitler, Trump. Ser auténtico es ser honesto y justo. Dentro de los años estaremos enjuiciados y juzgando a este señor con tantos otros. Muy buenos días, don Julio, y su excelente invitado, el ingeniero Jim Vázquez, uno más de los 50. Pregunta si la historia ha demostrado lo que pasa con los gobiernos que se puede esperar entonces de un país inculto y retrógrado como el nuestro. Buenos días, Julio. El doctor Bernal, ¿qué piensa el doctor sobre el empeño del gobierno en romper con la historia? ¿Es su afán por embaucar a la población no muy racional del país a creer que existe una nueva, iluminada y mesiánica verdad en El Salvador? Saludos, el pueblo lo pide, dijo el señor Castro, pero ¿cómo el pueblo puede pedir lo que no conoce? Dice Mari Castaneda. Interesante historia la suerte de final de Martínez. La constitución faculta al pueblo a su rebelión ante el abuso de los gobernantes. En ese tiempo de la huelga de brazos caídos funcionó porque el pueblo no quería al presidente, y ahora funcionará, quizás no en el presidente, tiene el 80% del voto electorero, así es el pueblo. Ismael Calderón, don Julio, por favor, pregunte al historiador si algún dictador ha salido del poder por medio del voto popular o todos han salido por la presión de movimientos sociales. Interesante pregunta. Luz Carvajal, en huelga de brazos caídos, tuvo tres fuerzas que lo apoyaron, todo el pueblo salvadoreño y las fuerzas vivas, el apoyo de la oligarquía, el apoyo de la embajada americana, por eso tuvo éxito. Lo anterior, oposición, dice, ponía de barandas maderas, pero Bukele está poniendo barandas de mármol. Milton Salazar, Fabio Castillo, comunista puro, dice, don Julio, fuera bueno conocer la postura de un militar sobre Hernández Martínez. No todo fue malo, aún sus obras son de suma importancia. Mario Rojo, Bukele es un desastre y medio y tiene todas las instituciones del Estado, pero no hace nada para el pueblo. Valladares López, hay que difundir este video por todos los medios para que el presente dictador sepa a qué se espera por su reelección inconstitucional. Y por otro lado, aquí tengo, dice... Bueno, aquí están los comentarios, doctor, pero estábamos en la parte del silencio de esta huelga de brazos caídos. De manera silenciosa fue copando todos los sectores del país. Pues este justamente quizás el elemento más interesante de este tema, porque muestra cómo un gobernante autoritario, abusivo, un gobierno prolongado, de repente... Y cae de una manera casi que insólita, ¿no? Y aquí la clave está en cómo los opositores lograron entender dónde estaba el punto débil de Hernández Martínez. Hay una entrevista que Patricia Parman, que es la que mejor ha trabajado este tema, Patricia Parman, este libro que se llama Insurrección no violenta en El Salvador, ella entrevistó a Fabio Castillo, que fue uno de los líderes del movimiento. Y entonces Castillo tenía el perfil de Hernández Martínez, ¿no? Y dice que Hernández Martínez era un individuo que podía hacer la guerra sin moderación si encontraba un grupo al cual hacerle frente o que le hiciese frente. Él disparaba contra todos y era capaz de derrotar militarmente a cualquiera. Eso es justamente lo que había acontecido un par de meses atrás, ¿no? Por consiguiente, dice, era necesario organizar un movimiento popular que no le ofreciese frente a Martínez de tal manera que no hubiese a quien dispararle. Vea qué sencillo planteamiento. ¿No? Y justamente cuando la huelga, el paro se expande y Martínez se ve prácticamente copado, él renuncia y en su renuncia... Pues él arguye de que renunció porque él no quería matar a mujeres, sí, y niños y toda esa cosa. Interesante el planteamiento. En realidad es que no tenía a quien dispararle. ¿Me explico? Entonces, eso es un punto clave que yo creo que si nosotros conociéramos más de la historia del país, podríamos valorar. Porque de repente hay gente que piensa que un gobierno... como decía alguien ahí en los comentarios, solo va a caer por la fuerza. O sea, un dictador solo va a caer por la fuerza. No necesariamente. No necesariamente. Preguntaban si por la vía democrática este tipo de personas habían sido quitados. Pues no, porque cuando un gobierno de este tipo se entroniza en el poder, o sea, ya ha manoseado todo el sistema legal, el sistema electoral,
Y las elecciones no definen nada. Eso es justamente lo que acontece aquí nomás en Nicaragua, ¿no? O sea, por la vía de las elecciones Ortega no va a caer. ¿Por qué? Porque tiene todo el andamiaje legal controlado. ¿Había copado Martínez también todos los las bases del Estado? ¿Había copado? Por supuesto, por supuesto. Martínez tenía un partido, el Pro Patria, que era un aparataje que estaba diseminado a través de todo el territorio, pero sobre todo vaciado en todas las instituciones de gobierno. ¿Controlaba todo? Totalmente. Entonces, bajo esas condiciones, pues definitivamente que por las vías electorales Martínez hubiese podido seguir en el poder. ¿Y Martínez en esos cuatro periodos iba modificando la Constitución o quedó una Constitución, digamos que la Corte Suprema la iba...? Bueno, primero la modificó, después la cambió. Mandó a hacer su propia Constitución, la del 39, que paradójicamente cuatro años después tuvo que reformar para que le permitiese un periodo adicional. Y no solo eso, sino que en esa reforma entonces le extendieron el periodo a 6 años. Entonces, él daba la impresión de que tenía controlado todo y además que tenía el ejército a su disposición. Doctor, y en un periodo muy corto de 4 meses, todo se le desbarata. La gente quisiera tal vez entender, o quisiéramos entender, qué pasaba con el pueblo, así en general. Se dice que Hernández Martínez hizo cosas buenas. ¿Qué cosas buenas hizo Hernández Martínez? Pero qué cosas malas lo llevaron a lo que lo llevaron. Mire, lo de las cosas buenas es muy discutible. O sea, no fue un presidente que se distinguiera por grandes cambios, grandes transformaciones. Hizo cositas, digamos. En materia de seguridad, por ejemplo, la historia registra que no había ladrones, porque los ladrones Martínez se los acababa. Pues sí, porque era un gobierno muy represivo. Pero también eso es un mito. O sea, no había tal seguridad como la gente lo dice, ¿no? En todo caso, la seguridad que se percibiera en función de controlar más bien a la oposición política. Pero el punto en esto es interesante porque usted mencionó el pueblo. Y hay gente que de repente dice, es que Hernández Martínez lo sacó del poder el pueblo. Históricamente eso es muy discutible, ¿no? O sea, no fue todo el pueblo el que se levantó contra Hernández Martínez. Es clarísimo. Pero sí fue un sector importante de la población que entendió cuál era el único camino posible para derrocarlo. Entonces, llamó la atención a esto porque el apelar al pueblo, sea para justificar un levantamiento contra un gobierno, o sea para justificar su afianzamiento en el poder, son expresiones que de repente pueden parecer atractivas, pero realmente son vacías. Pongamos el caso. Cuando se acaba de reformar el artículo ese, el 238, sobre las maneras de reformar la Constitución. 248. Exacto. El presidente de la Asamblea Legislativa aludió varias veces a Dios y al pueblo. Por favor. Justificando. Eso no tiene sentido. O sea, ni Dios ni el pueblo se van a pronunciar nunca abiertamente y persona a persona frente a una acción política de este u otro tipo. No, hay que buscar los actores reales, los actores políticos reales. Y eso sucede tanto contra, en este caso que estamos hablando, Hernández Martínez, como en otras condiciones. O sea, decir el pueblo suena bonito, sí, pero eso no tiene base empírica real. Sí, porque el mismo presidente de la Asamblea llega a decir que el pueblo les ha mandatado cambiar este país. Es cierto, absolutamente.
le ha dado la potestad de gobernar. ¿Sí? Es otra cosa. Pues sí, pero en la parte democrática, doctor, digamos, si la Asamblea es la que debe definir quiénes son los magistrados de la Corte Suprema, quién es el fiscal y quiénes son todos esos, entonces dicen ellos, por eso dicen, el voto que me dieron lo ocupo para eso. Sí, Julio, pero se le dio un voto ajustado a lo que la Constitución establece. Y la Asamblea perfectamente, la Constitución la faculta a nombrar y destituir, llegado el caso, la Corte, un fiscal, pero siguiendo el debido proceso. Y eso creo que ya lo hemos discutido anteriormente. Cuando se destituyó a la Sala de lo Constitucional, se destituyó al anterior fiscal, se violó flagrantemente el debido proceso. Entonces, bajo esa lógica, resulta que el pueblo me dio el voto para que gobernara y también me dio el voto para que violase la Constitución que amparó mi elección. Eso no puede ser. Doctor, hay un elemento acá que no hemos tocado y que parece fundamental en la historia de Hernández Martínez, pero que ha sido recurrente en la historia nuestra desde esos entonces: los militares, la Fuerza Armada. Elemento tan importante, y usted dice, algunos estaban ahí como divididos, hubo un levantamiento con Martínez, pero la Fuerza Armada aparece registrada en toda esa historia nuestra como un elemento vital en lo que ha pasado. Vital no diría. Justamente el día de ayer creo que estaba, dice que conmemorando los 200 años de creación de la Fuerza Armada. Es un tema muy complicado, Julio. Hay gente que cree que la Fuerza Armada es un pilar de la vida del país. Yo personalmente lo dudo mucho. Pero doctor, pero siempre han estado los militares detrás de todo, los que han gobernado. Aquí, no en otras partes. No, estoy hablando de aquí. Aquí, claro, pero es que nosotros somos un paísito muy peculiar. Yo conozco muy bien, por ejemplo, el caso de Costa Rica, porque estudié allá, viví allá, un país al que quiero mucho. Y todos sabemos que Costa Rica no tiene ejército. Lo suprimió en 1948. Y Costa Rica sobrevive, y muy bien, sin ejército. Entonces, esos discursos, en realidad hay que tomárselos con mucho cuidado. El problema con las Fuerzas Armadas, Julio, y digo las Fuerzas Armadas para no referirme únicamente a esta, es que son cuerpos muy susceptibles a los problemas del poder. Tanto para sostener un gobierno como para en algún momento derrocar un gobierno. Entonces la Fuerza Armada tiene un poder muy fuerte, muy grande, que no tienen los otros sectores sociales. Por lo tanto, cuando la Fuerza Armada por acción o por omisión toma una decisión política, puede tener unas fuertes consecuencias para el país. Y fíjese usted que estoy diciendo por acción o por omisión. Por acción es cuando entra directamente a la arena política, ¿no? Una de las herencias de Martínez fue justamente que inauguró el militarismo de El Salvador, que se prolongó hasta 1992. De 1931 al 92, en este país no pasaba nada sin que los militares tuviesen algo que decir. Eso incluso es discutible históricamente porque hay gobiernos militares que de la historia objetivamente tenemos que reconocer que en el fondo fueron beneficiosos por el país. Gobiernos de 1950, la revolución que lideró Óscar Osorio, transformó el país. Sin tanto rollo de que andaban refundando la República, hicieron transformaciones importantes en el país. Pero hay otros periodos en donde ese predominio de lo militar fue nefasto para el país. Pensemos en la década de 1970, 1980. Tuvieron un alto protagonismo político. Con los acuerdos de paz, las reformas que se dieron en los acuerdos de paz,
obligaron a que los militares se hicieran a un lado en la política. ¿Sí? Y eso en su momento fue muy valioso, se valoró mucho. Y entonces se adujo que el poder militar quedaba sometido al poder civil. Y eso funcionó durante un tiempo. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día no tenemos una acción militar. O sea, no se ve visiblemente una incidencia política de los militares. Los militares dicen, no, nosotros estamos sometidos al poder civil. Ciertamente. Pero ese sometimiento al poder civil también está teniendo un costo para la institucionalidad política del país. ¿Por qué? Porque entonces hoy el problema es la omisión que ese sometimiento al poder civil conlleva. En estos temas políticos a veces hay que ponerle cuidado a los gestos, que dicen mucho. Cuando el presidente Bukele asumió el poder hace 5 años, un acto ahí en Plaza Barrios, si recuerda, les pidió a los militares que jurasen lealtad a su gobierno. No sé si la gente recuerda, pero está registrado. Sí, es muy cierto, sí, es muy cierto. Julio, eso en el fondo es una violación a la Constitución. Porque un militar, un funcionario le tiene que jurar lealtad a la Constitución, no a un gobernante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día ya hay un juego interesante, políticamente interesante, porque al parecer la Fuerza Armada sigue con su lógica apolítica, pero su lealtad al presidente justamente está contribuyendo a que se viole el Estado de Derecho en el país. Debe ser leal a la Constitución. A la Constitución. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado en los últimos meses, ¿no? Hoy tenemos una reelección que viola la Constitución. Ahí sí es que no hay para dónde perderse. Y luego resulta una cosa más interesante. Ya el vicepresidente, que juega un papel nefasto en este país, está hablando de que si el pueblo lo decide, puede haber una reelección indefinida. Indefinida. ¿Qué va a decir la Fuerza Armada frente a eso? Dejémosle la pregunta. Pues doctor, yo la dejo, sin ningún problema. Claro. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un gusto. No nos alcanza el tiempo para revisar esta parte de la historia tan interesante, tantas cosas sobre el pueblo, qué vivía el pueblo con Martínez. ¿Vivía feliz el pueblo con Martínez? ¿O vivía también ilusiones, cosas así? Bueno, vamos a ir discutiendo sobre ese tema. Miren, les quiero contar que mañana jueves, mañana vamos a hablar con Alejandro Díaz, un abogado de tutela legal. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la masacre del río Sumpul. Vamos a seguir tocando temas de historia para que todos no nos olvidemos de esta parte de la historia que hoy también hemos revisado con el doctor López Bernal. Mañana vamos a ir revisando parte de la historia. Para aquellos que no se recuerdan, les voy a recordar, mañana vamos a hablar de esto, la masacre de Sumpul, que tuvo lugar en Chalatenango el 13 de mayo de 1980. La Fuerza Armada y los paramilitares progubernamentales lanzaron una ofensiva para erradicar las actividades del FMLN. La ofensiva causó el desplazamiento de muchos refugiados que fueron atacados al día siguiente por las fuerzas salvadoreñas. Los militares hondureños impidieron que los refugiados huyeran a Honduras. Al menos 300 y posiblemente 600 refugiados murieron. Tanto en El Salvador como en Honduras negaron su responsabilidad por el incidente. La masacre del Sumpul. Mañana no puede perder ese encuentro con Julio Villarán. Vamos a seguir tocando temas de la historia para refrescar un poco la memoria de lo que nosotros hemos vivido no hace cientos de años, sino hace poco hemos vivido toda esta historia. Mañana no puede perderse este espacio de encuentro con Julio Villarán. A todos los que quieran libros, aquí les recuerdo, aquí están los libros que ya les mencioné y las tacitas también se las pueden llevar, ¿verdad? Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia y el día viernes también estaremos en la segunda parte, Julia Evelyn Martínez con Rona Lumaña, el próximo viernes. Y así la otra semana también ya está llena la próxima semana. Gracias a todas aquellas personalidades que también buscan espacio para poder venir a platicar con nosotros en este lugar. Gracias a todos, que Dios me lo bendiga, pasen un feliz día.